bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes acerca de la recta numérica. El primero de estos es esta fracción, 2/10. Entonces, como la fracción es una fracción propia, ya que el numerador es más pequeño que el denominador, entonces la recta la dividimos en 10 partes, pero inicia en 0 y termina en 1. Entonces, ponemos aquí 0 y aquí ponemos 1. Ahora vamos a dividirlo en 10 partes. Que sean más o menos iguales, ya que recordemos que las fracciones se caracterizan porque todas las partes en las que es dividido el entero son de la misma proporción, es decir, del mismo tamaño, valen lo mismo, entre muchas otras cosas. Entonces ahí está, cada una de estas partes, como lo dividimos en 10, es un décimo. Aquí nosotros tenemos 2 décimos. Entonces vamos a ubicar esta fracción en la recta numérica. Entonces, esta primera parte es 1/10. Esta segunda ya serían 2/10. Por lo tanto, aquí estaría ubicada nuestra fracción. Entonces, este es el primer resultado. Ahora vamos con la segunda. Como de igual manera esta es una fracción propia, ya que el numerador es menor que el denominador, entonces los límites van a ser 0 y 1, con la diferencia de que ahora vamos a dividirlo en 20 partes. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, este es el doble de este, ya que si el 10 lo multiplicamos por 2 nos va a dar 20. Entonces, quiere decir que ahora, si nosotros dividimos en 20 partes, cada uno de los décimos lo vamos a dividir a la mitad. De esta manera ya estaría dividido 20 partes. Si contamos cada una de estas, iniciando desde 0 hasta el 1, vamos a llegar a que son 20 partes. Entonces dice que tomemos 8 partes de 20, o dicho de otra manera, 8 20avos. Entonces empezamos a contar. Este sería 1 20avo, 2 20avos, 3 20avos, 4 20avos, 5 20avos, 6 20avos, 7 20avos y 8 20avos. Entonces ahí estaría la solución del segundo ejercicio. Aquí yo hice en una recta para ahorrarme trabajo y tiempo en estar borrando y dibujando una nueva recta. Entonces, si ustedes lo hicieron una recta distinta, cada uno de los resultados está bien, no hay problema. Nada más que yo, para no llevar mucho tiempo, los dibujé sobre la misma recta. Ahora vamos con la tercera fracción, 5/4. Esta ya es una fracción propia, ya que el numerador ahora es mayor que el denominador. Entonces, para este tipo de fracciones conviene convertirla a fracción mixta. Para convertirla a fracción mixta, recordemos que hacemos la división. El número que está arriba va en el dividendo y el número que está en el denominador va como divisor.
Entonces, esa sería nuestra división. Ahora, simplemente la realizamos. Entonces, aquí sería 1 y sobraría 1. Y ahora, expresado en una fracción mixta, sería la parte entera, 1. Y luego, el residuo que faltó dividir entre el divisor, que sería 1/4. Entonces, esta fracción, 5/4, se convierte en una fracción mixta que equivale a un entero con 1/4. Y como estamos trabajando con fracciones mixtas, ahora los límites de nuestra recta numérica van a cambiar. El límite de la izquierda siempre va a ser la parte entera que tiene la fracción mixta. En este caso, como tiene un 1, entonces aquí ya no iría 0, iría un 1. Y en el otro extremo va el número entero que le sigue, que sería 2. Y ahora vamos a dividir esta recta entre las partes que nos dice el denominador, que serían 4. Nuevamente se van a modificar.
el límite que está hasta la izquierda sería 6 y el límite de la derecha sería el siguiente entero, sería 7. Y el resto de la recta numérica la dividimos entre las partes que nos indica el denominador de la parte fraccionaria. Son 6. Entonces, voy a ver si me queda más o menos igual.
tres cuartos y dos quintos. Ya después, con la experiencia, van a saber cuando una fracción es mayor que la otra. Pero mientras tanto, como apenas estamos aprendiendo esto, pues primero vamos a emplear lo que es la recta numérica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de fracción es. Aquí observamos que las dos son fracciones propias, ya que el numerador es menor en cada una de las fracciones que el denominador. Aquí el 3 es menor que el 4, el 2 es menor que el 5. Entonces, cuando se presentan este tipo de fracciones, los límites de la recta numérica siempre van a ser 0 y 1. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, trazamos la recta. Propias, los límites de la recta son 0 y 1. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué son 0 y 1? La respuesta es porque, como son fracciones propias, estas fracciones representan una cantidad menor a un entero. Pero como no representan nada, porque sí tenemos algo, recuerden la galleta que la partimos en varios pedacitos, entonces dicen que sí existe algo. Entonces no puede ser cero, pero como esta cantidad representa algo menor a un entero, entonces el número es menor que uno. Y por lo tanto, para que un número sea menor, debe estar del lado izquierdo. Entonces, las fracciones deben estar del lado izquierdo del 1. Y como son mayores que 0, porque 0 representa la nada, entonces deben estar las fracciones del lado derecho del 0. O sea, en otras palabras, debe estar entre 0 y 1. Porque este número es menor que 1 y mayor que 0. Entonces, por eso es de que en los extremos de la recta numérica se pone 0 y 1, siempre y cuando las fracciones sean propias. Y entonces, una vez que tenemos nuestra recta, ubicamos cada una de las fracciones. Primero vamos a ubicar esta de 3 cuartos. Entonces, la recta vamos a dividirla en 4 partes. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Y ahora ubicamos la fracción, pues como ya nosotros sabemos. Entonces, este es un cuarto, este pedacito representa ya el segundo cuarto, 2 cuartos. Este ya sería 3 cuartos. Y entonces ahí quedaría ubicada nuestra fracción. Ahora vamos a ubicar la segunda fracción. Voy a usar ahora azul para diferenciar las líneas que representan a cada una de las fracciones. Ahora, la misma recta vamos a dividirla en 5 partes, porque ahora vamos a ubicar esta otra fracción. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4 y 5.
En una fracción, entre más grande sea el número de abajo, en más partes, vamos a dividir la recta. Y por lo tanto, cada una de las partes va a ser más pequeña. Eso es porque si el número es más grande, vamos a dibujar más líneas. Por ejemplo, aquí, todo este pedazo, que está en color verde, corresponde a un cuarto. Y todo este pedazo de color azul, ya lo pinta con rojo. Todo este pedazo de color rojo representa solo un quinto. Y esta línea es más pequeña que esta de aquí abajo. Eso es porque entre más partes dividamos la recta numérica, más pequeños van a ser los fragmentos que resulten de esa división. Entonces, entre más grande sea el número que está en el denominador, más pequeño va a ser el fragmento en el que va a ser dividido la recta. Y aquí lo podemos ver. El 4 es más pequeño que el 5. Pero como dividimos en menos pedazos la recta, cada uno de los pedazos es más grande que si nosotros lo dividimos en 5. Y el 5 es más grande que el 4. Entonces, con las fracciones ocurre lo contrario. Mientras que los números enteros, conforme nosotros vayamos aumentando el número, va incrementándose la cantidad. Pero aquí, conforme vaya aumentando el número, va a ir disminuyendo el tamaño de los pedazos en los que se va a ir dividiendo la recta numérica. Y no solamente la recta, un pastel, una galleta, un cuaderno, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si toman una galleta y la parten, vamos a partirla en dos para partirla en medios. Ahora vamos a partirla en cuatro. Aquí tenemos cuartos y aquí tenemos medios. Aquí tenemos cuatro cuartos y aquí tenemos dos medios. En el denominador, el 4 es mayor, pero cada uno de los pedazos es más pequeño que la galleta que nosotros dividimos en medios. Es un solo pedazo, es mucho más pequeño cuando dividimos la galleta en cuartos que cuando la dividimos en medios. Entonces, por esa razón es más pequeño, porque entre más grande sea el número de aquí, en más partes vamos a dividir el objeto. Y si lo dividimos entre más partes, cada vez nos va a ir quedando más pequeño. Entonces, más o menos, por ahí se pueden dar una idea, ya cuando traten de resolver este ejercicio de manera mental, de cómo son los números. De cómo, más o menos, una idea general de cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, ahora vamos a ubicar esta fracción. Recuerden, las líneas azules van a representar los quintos. Este es un quinto, este es un, ya es el segundo quinto. Entonces, aquí está el 2 quintos. Y ahora, comparando nuestra recta, observamos cuál es el número fraccionario o la fracción que está más hacia la izquierda. Observamos que es 2 quintos. Y eso tiene lógica porque tomamos, voy a borrar esta línea, porque si nosotros trazamos una línea desde el punto de origen, desde donde empezamos hasta donde está la fracción, vamos a observar que es una línea más pequeña
otra fracción. Entonces, como esta línea que va desde 0 a 2 quintos es más pequeña que la línea que va de 0 a 3 cuartos, entonces el 2 quintos es menor. Por lo tanto, este sería el signo. 3 cuartos es mayor que 2 quintos. Vamos con otro ejemplo. Este es el siguiente ejemplo. 4 quintos, 3 décimos y 2 tercios. Primero observamos cada una de las fracciones y nos damos cuenta que todas son fracciones propias, porque el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, si nosotros intentamos hacer la división, no va a haber ningún número entero, no va a haber ni siquiera un 1. Ahora sí, valga la redundancia, un 1 entero. Entonces, por eso es que son fracciones propias. Como son fracciones propias, los límites de la recta numérica van a ser de este lado 0 y de este lado 1. Y ahora vamos a ubicar cada una de las fracciones en la recta numérica para saber cuál es mayor, cuál es menor. Ubicamos primero esta. Dice que la recta la dividamos en 5 partes. Recuerden, el denominador siempre nos dice en cuántas partes se va a dividir el entero. Entonces, vamos a dividirlo en 5 partes. El color verde va a ser para los quintos. La fracción. Entonces, un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos. Aquí estaría ubicado. Si nosotros trazamos una recta desde aquí hasta acá, va a tener el siguiente tamaño. Voy a trazarla a un ladito. Esta es la recta que va desde 0 hasta 4 quintos. Ahora vamos a trazar, perdón, vamos a ubicar la segunda fracción y luego a trazar la recta. Vamos a usar el azul. Ahora puede ser que haya algunas líneas que se intercalen. Ahorita, por ejemplo, voy a dibujar en las líneas del 5, de los quintos, el color azul. Eso es normal, no se preocupen, puede llegar a pasar. Más adelante vamos a ver por qué puede pasar eso. En un principio puedo decirles que pasa debido a que el 5 y el 10 son números que se relacionan en la tabla. Por ejemplo, ya habíamos visto lo que son los múltiplos. El 10 es un múltiplo del 5. Como el 10 está en la tabla del 5, entonces es como si esos números se cruzaran. Por esa misma razón, ahorita se van a cruzar las líneas. Entonces, vamos a dividir ahora nuestra recta en 10 partes. 1. Como ven, aquí se va a cruzar la otra línea. 2. Voy a ponerla a un lado para que se note la diferencia. 3, 4, hasta 5. Aquí, acá, acá y acá. O sea, puse la línea azul a un lado, pero en realidad va en la misma posición que las líneas que representan a los quintos. De hecho, esto de comparar fracciones sirve más que nada como para darnos una idea de por dónde están ubicadas las fracciones dentro de la recta numérica. Ya más adelante vamos a ver cómo las fracciones se ubican dentro de los números del sistema de numeración que nosotros conocemos.
conocemos. Ahora ubicamos esta fracción. Las líneas azules representan los décimos. Un décimo, dos décimos, tres décimos. Y observamos que aquí ya tenemos el primer resultado. Voy a trazar con azul la recta que va desde 0 hasta los 3 décimos. Observamos que la recta azul es más pequeña que la recta verde, que representa los 4 quintos. Y aparte, 4 quintos está más hacia la derecha que 3 décimos. Por lo tanto, 4 quintos es mayor que 3 décimos. Nuestro signo tendría la siguiente dirección. Y ahora vamos a ubicar los tercios. Voy a usar el rojo para trazar las rectas. Como ven, aquí las rectas no se cruzaron, las de los tercios, ni con las del 5 ni con las del 10, ya que no se relacionan. Estos dos números, pues como no están dentro de los múltiplos de 3, entonces no se cruzan. Ahora vamos a ubicar este número. Este sería un tercio y este sería dos tercios. Si nosotros trazamos una recta roja que va desde 0 a 2 tercios, por aquí más o menos, observamos que como estamos comparando, la comparación es igual, cuando tenemos muchos números es igual que con los números enteros. Como ahora estamos comparando, nos olvidamos de estos dos números, observamos que la recta de 2 tercios es mayor que la recta de 3 décimos. Por lo tanto, este número es mayor. Y como es mayor, la parte abierta del signo va abierto hacia este lado. Y otra cosa, también podemos observar que 2 tercios está más a la derecha que 3 décimos. El número que está más a la derecha siempre va a ser mayor que el número que está hacia la izquierda. Entonces, esta comparación se lee 4 quintos es mayor que 3 décimos y 3 décimos es menor que 2 tercios. Entonces, así es como se comparan fracciones propias. Vamos con otro ejemplo, pero de fracciones impropias. Ahora vamos a comparar dos fracciones impropias. Sabemos que son impropias porque el numerador es mayor que el denominador. 7 es mayor que 2 y 4 es mayor que 3. Cuando tengamos esto, siempre conviene que nosotros convirtamos estas fracciones a fracciones mixtas. Eso ya lo sabemos hacer. El 7 va adentro, el 2 afuera. Hacemos la división. 3 y nos queda 1. Entonces, este 7 medios se convierte en 3 enteros con un medio. Se escribe la parte entera, que es la que está en el cociente, y luego lo que nos faltó dividir. Nos faltó dividir un elemento entre 2, entonces un medio. Ahora vamos con esta fracción. El 4 va adentro. Y ahora hacemos la división. 1 y nos queda 1. Entonces, la parte del cociente nos dice la cantidad de enteros que hay. Hay un entero y luego un tercio. Y con esto ya podemos comparar las fracciones.
resultar más fácil. No vamos a requerir de la recta numérica. Ahorita van a ver por qué. Dice que aquí tenemos 3 enteros, 1 medio. Ahorita vamos a olvidarnos un poco de la parte fraccionaria. Tapamos esta y esta. Y vamos a enfocarnos solamente en la parte entera. Entonces vamos a dibujar 3 galletas, dulces, lo que ustedes quieran, que estén enteros. Pero les digo, por momento, olvídense de la parte fraccionaria. Y de este lado, dice que nada más tenemos una galleta. Un dulce, una bolita, lo que ustedes quieran. Entonces, olvidándonos de la parte fraccionaria, nada más enfocándonos en la pura parte entera, ¿en qué parte hay más bolitas? La respuesta es en esta. Observamos que aquí tenemos más bolitas que las que tenemos aquí. Como aquí tenemos más, entonces este número es mayor. Y entonces, así es como se realiza, sin usar la recta numérica, la comparación de fracciones impropias. Si nosotros convertimos las fracciones a fracciones mixtas, basta con comparar solamente la parte entera, ya que es la que nos dice qué número es mayor. Al comparar la parte entera, es como si estuviéramos comparando números enteros, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ignorando un poco la fracción, la parte entera siempre va a ser mayor que la fracción. Por eso ahorita, olvidándonos de la fracción, con fracciones impropias, nada más hay que comparar la parte entera. Y aquí lo podemos ver. La parte entera nos dice qué proporción hay en cada uno de los objetos, o en qué operación hay mayor cantidad de objetos. Y con esto, sin usar la recta numérica, para fracciones impropias, podemos saber qué número es mayor. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos 6. Y vamos con la última.
Ah, ya ni modas. Ya borré la división. El 19 va aquí. El 6 va acá. Y hacemos la división como ya sabemos hacerla. Entonces, aquí iría 3 y sobraría 1. 6 por 3, 18. 19 menos 18 nos da 1. Entonces, esta fracción, si la convertimos a fracción mixta, serían 3 enteros con un sexto. Ahora, si nosotros comparamos solamente la parte entera, borramos esto, borramos esto, borramos esto, vamos a observar que 2 enteros es mucho mayor que un entero. Por lo tanto, 8 tercios es mayor que 6 quintos. Y si nos vamos con la siguiente fracción, tapamos la parte fraccionaria de aquí y de aquí, nada más nos enfocamos en los enteros, el 3 es mayor que 2. Entonces, como esta fracción es equivalente, o bueno, es esta misma, pero nosotros la transformamos, entonces este es mayor que este. Y así quedaría nuestro resultado. Sí podríamos emplear la recta numérica, pero tendríamos que utilizar varios enteros. Entonces, voy a usar esta recta, ejemplo, para que vean que también se puede con la recta numérica. Voy a dividirla en 4 partes. Y en estas líneas vamos a escribir los números enteros. Sería 0, 1, 2, voy a escribirlo arriba para que no haya confusión. Esos son números enteros, esa recta pues ya sabemos hacerla. Y ahora, cada una de estas fracciones la vamos a representar en la recta numérica. Como aquí tenemos un entero, el límite del lado izquierdo sería el 1. Entonces, para esta fracción, el pedacito de recta iniciaría en 1 y terminaría en 2. Entonces, este pedacito vamos a dividirlo en 5 partes. Ahí está. 5 partes. Y dice la fracción un entero con un quinto. Ubicamos primero la parte entera, sería 1, y luego contamos un quinto. Entonces aquí sería un entero con un quinto. Y si trazamos una recta desde 0 hasta un entero con un quinto, tendríamos lo siguiente. Más o menos por acá. Ahora vamos a trazar la siguiente fracción. Dice 2 enteros. Entonces aquí tenemos 2, 1, 2, y luego después del 2 dividimos esto en 3 partes. Este pedacito vamos a dividirlo en 3 partes. Voy a usar rojo.
está. Una parte, dos partes, tres partes. Entonces, como nos dice, dos enteros. Vamos a contar desde cero, primero los enteros. Cero, uno, dos. Y luego vamos a contar la parte fraccionaria. Un tercio, dos tercios. Entonces, aquí estaría. Y si nosotros trazamos una recta que va desde cero hasta dos tercios, vamos a tener lo siguiente. Bueno, la recta también pasa por acá, pero para no borrar el número, lo pongo así. Entonces, observamos que la recta roja es mayor que la recta azul. Por lo tanto, quiere decir que dos enteros con dos tercios es mayor. Y en la recta numérica completa, que va desde cero hasta el número más grande, observamos que dos enteros con dos tercios está más hacia la derecha que un entero. Por lo tanto, este número es mayor que este. Entonces, si quisiéramos hacerlo con la recta numérica, tendríamos que hacerlo así. Tendríamos que hacer una recta que va desde 0 hasta el número más grande. Como vemos aquí, esta recta pasa por el 1, por el 2, por el 3 y luego el entero siguiente, que sería 4. Luego ubicamos la parte entera y después de la parte entera ubicamos la parte fraccionaria. Como aquí, ubicamos el 1 y el fragmento que hay entre el 1 y el 2, el fragmento que está después, dividimos en varios pedazos para encontrar la parte entera. Y ahora aquí tenemos este 2, ubicamos primero la parte entera, 2, y luego en el siguiente fragmento que va de 2 a 3, ubicamos la fracción. Y para eso dividimos ese pequeño fragmento en las partes que nos dice la fracción. Entonces, ubicando ahora las fracciones en la recta numérica, podemos observar que efectivamente, si nosotros nos basamos nada más en la parte entera, vamos a poder determinar qué número es mayor. Aquí nada más nos enfocamos diciendo, ¿quién sabe dónde? Ah, acá está. Me encontraba el otro borrador. Si nosotros tapamos la parte fraccionaria y nada más ubicamos la parte entera, decíamos que este número es mayor que este, porque el 2 es mayor que 1. Y si nos vamos ahora a la recta numérica, podemos ver que efectivamente se cumple. 2 enteros con 2 tercios, o lo que es lo mismo, 8 tercios, es mayor que un entero, un quinto, 6 quintos. Entonces, como está más a la derecha, este número es mayor. Y por lo tanto, sí podemos comparar así los números, diciendo que nos olvidamos de la parte fraccionaria y nada más comparamos la parte entera. Entonces, al menos para fracciones impropias, estos son los dos métodos. El primero, mediante la recta numérica, ubicando la parte entera, y luego el siguiente fragmento lo dividimos en los pedazos que nos diga la fracción para ubicar la parte fraccionaria, o comparando directamente la parte entera y olvidándonos de la parte fraccionaria. El método de comparar la parte entera es más eficiente. Sin embargo, con ayuda de la recta numérica nos damos una idea de en dónde se ubican las fracciones. Ustedes recordarán que con la recta numérica nosotros los ubicamos todos los números: 0, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10,000. Entonces, ahora que estamos manejando fracciones y más fracciones impropias, con ayuda de la recta numérica podemos darnos una idea de en dónde se ubican las fracciones dentro de nuestra numeración. Entonces, al menos estas fracciones se ubican dentro de nuestra numeración, en nuestros rangos. Esta fracción se ubica entre 2 y 3, aquí está. Y esta fracción se ubica entre el 1 y 2, en esta parte. Ahora ya nada más para terminar el ejercicio, vamos a ubicar este.
cuando tengamos entonces fracciones impropias y queramos ubicarlos dentro de nuestro sistema de numeración, trazamos una recta que vaya desde 0 hasta el siguiente entero del valor más máximo, que sería 4. Ahora, ubicamos la parte entera. 1, 2, 3. Esta es la parte entera. Y el siguiente pedacito, ubicamos la parte fraccionaria. Y para eso, dividimos ese pequeño pedacito en las partes que nos dice el denominador. Observamos que tenemos 2 y 2,
y aparentemente la fracción es igual, pero no es igual. Sería igual si fueran todos los mismos números, pero aquí tenemos un 6 y aquí tenemos un 4. Entonces, ahí no podemos comparar simplemente la parte entera. Cuando la parte entera resulta igual, ahí tenemos que hacer uso de la recta numérica. También para eso sirve emplear la recta numérica con fracciones que son propias y propias, y también mixtas. Entonces, ya saben, nuestra recta empieza desde 0 y termina hasta el número siguiente del número más grande. En este caso, como el número es 2, el número siguiente, el entero siguiente va a ser 3. Entonces, vamos a ubicar cada una de estas fracciones. Para eso vamos a ubicar primero las partes enteras. Nuestra recta dibujamos todos los números enteros que van de 0 a 3, que sería 0, luego 1, luego 2. Entonces, ubicamos las fracciones. Ambas están en el 2. Entonces, para cada una de las fracciones, el fragmento que va de 2 a 3 lo vamos a dividir en las partes que nos dice la parte fraccionaria. Primero vamos a dividirlo en 6 partes para ubicar en un sexto. Así quedaría dividida para un sexto. 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ubicamos la fracción 2 enteros, aquí está, y luego la parte fraccionaria, que sería un sexto. Y ahora vamos a ubicar la otra fracción. Para eso, ahora este fragmento lo vamos a dividir en 4 partes. Queremos comparar
esas dos fracciones. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Entonces, ¿qué hacemos? Lo ideal sería ubicarlos en la recta numérica, cada una de las fracciones. Sin embargo, con conceptos que ya hemos visto anteriormente, podemos determinar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. ¿Recuerdan lo que les dije de las fracciones propias? Esta se caracteriza porque el numerador es más pequeño que el denominador, y eso implica que las fracciones propias siempre van a ser menores a 1. Si nosotros hacemos esta división, vamos a tener lo siguiente: 3 y 7. Y de momento estas divisiones no las podemos hacer porque el divisor es mucho mayor que el dividendo. Para que se pueda realizar la división, el número de adentro o dividendo siempre debe ser mayor que el del divisor o el número de afuera. Pero como no es el caso, entonces al menos de momento no podemos dividirla. Y como no podemos dividirla, como este número es menor que este, entonces es menor a 1. Porque es como si nosotros pusiéramos aquí 0, bajamos el 3 y volvemos a hacer esa división infinitamente. Entonces, esta fracción, la fracción propia, siempre, cualquier fracción propia siempre va a ser menor a 1. Y por el otro lado, las fracciones impropias siempre van a ser mayores que 1. Porque siempre vamos a poder hacer la división. Por ejemplo, aquí. Nos da 3. Y aquí observamos que sí tenemos una parte entera. Y siempre las fracciones impropias vamos a poder transformarlas a fracciones mixtas. Y una fracción mixta se compone de un entero y una parte fraccionaria. Entonces, al componerse de al menos un entero, una fracción impropia siempre va a ser mayor a 1. Entonces, las fracciones propias siempre van a ser menores a 1. Las fracciones impropias siempre van a ser mayores a 1. Por lo tanto, como esta es menor que 1 y esta es mayor que 1, las fracciones propias siempre van a ser menores que las fracciones impropias. Ahora, si no me creen, vamos a ubicarlo en la recta numérica. Esta fracción se queda así, tal cual. 3 séptimos. Y esta la convertimos a fracción mixta. Un entero con un tercio. Un décimo. Con 3 séptimos. Entonces, en la recta numérica ubicamos los números desde 0 hasta el entero siguiente del número más grande. Como el número más grande es 1, entonces ahora sería A2. Ahora vamos a ubicar primero todos los enteros que hay desde 0 a 2. Pero pues en este caso nada más es un entero. La fracción propia siempre va a ser menor a 1, entonces en el primer fragmento que hay entre 0 y 1 vamos a ubicar la fracción propia. Entonces, este pequeño pedacito de recta lo vamos a dividir en 7 partes.
7 partes casi iguales. Existen unas hojas llamadas hojas milimétricas, y con esas sí podemos dividir lo más exacto posible una recta numérica. Entonces, como no hay ningún entero, como la fracción no tiene ningún entero, empezamos a ubicar a partir de cero la fracción: un séptimo, dos séptimos, tres séptimos. Ahora vamos con la otra fracción: un entero, tres sextos. Ubicamos un entero y en el siguiente fragmento o pedacito que está después de ese entero, ubicamos la parte fraccionaria. Aquí está el 1, entonces en este pedazo ubicamos la parte fraccional. Se olvidan del resto.
Después ahora comparan este con este y se olvidan de este. Y por último comparan este con este. Igual que como lo habíamos visto anteriormente, nada más que ahora con fracciones y con 6 números. Para no dejarles tantos ejercicios y que en una sola comparación puedan estudiar todos los casos que habíamos visto anteriormente. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en comentarla. Háganlo, yo con mucho gusto se las aclararé. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios y nos veríamos para el siguiente video tutorial. Hasta luego.